Ok. Lo lamento, chicos. Dale, tú dale. Estos audífonos no tienen sentido. Dos, uno. Ok, lo tomaré como un no. Muy bien, damas y caballeros, estoy de regreso en el Caster's Seat después de un buen rato. Creo que desde el Smash Fest 3 no castaba nada. Y ahora me podrán escuchar en el radio también. Este es probablemente mi último weekly casteando. RIP. Pero bueno, hasta que cambie de horario 91 a DAT, ustedes me tendrán que escuchar ahí. Por ahora veamos este Set Loser Semifinal. Mane, que me ganó a mí. RIP yo, pero quedé en quinto lugar, me fue muy bien. ¿Quién soy yo? Contra el buen carpintero, que ahora viene bajo el nombre de Chomp. Me pregunto quién es este jugador no rankeado, nunca había escuchado hablar de él, pero al parecer es un buen Sonic porque ya llegó bastante lejos. Recuerden, el perdedor de este set quedará en cuarto lugar del torneo. Vemos como Mane tiene algunos problemas para acercarse a Sonic. La lentitud de Ike definitivamente le está haciendo trabajar mucho más para conseguir cualquier entrada contra él. Por supuesto, Chomp abusando del Spin Dash para no permitir a Mane acercarse nada. Y la velocidad de Sonic acaba con Ike. Esto se parece al matchup de Sheik contra... digamos que... ¿qué? Bueno, sí, contra Ganon o contra Shulk. Es que me recuerdo que Fuerza Don nos contaba que siempre ha odiado ese matchup porque mientras Sheik ya hizo un forward air, Shulk apenas empezó a cargar cualquier movimiento que tenga en su acerca. Y Ike es bastante lento también, tal vez no tanto como Shulk, aunque sí es mucho más explotable. Y aquí lo vemos, Chomp sin problema alguno, solo necesita encontrar la forma de acabar con esta primera vida de Mane, que ya está en 161%. Se ve bastante de un solo lado, la verdad, el buen Chomp, este jugador no rankeado que no conozco y nunca había escuchado hablar de él. Oh, back throw, eso es suficiente para acabar con la primer vida de Mane. Y de nuevo, Mane tendrá que buscar una respuesta muy pronto porque esto se está acabando. No digo que vayan a hacer timeout, eso va a estar muy difícil. Pero ahí finalmente Mane consigue un buen read y ya lo tiene en 75%. Esta segunda stock le está sirviendo mucho mejor a Mane y está jugando un juego más defensivo. Permite que Chomp se le acerque antes de buscar él alguna entrada. Y le ha servido muy bien buscar el spike. No. Chomp regresa a mi favor escenario con ese spin dash. Puede acabar con las defensas de Ike. Pobre Ike. Lo vemos tan poquito en el Mario Game. Probablemente sea por matchups como este. Pero Mane de alguna manera u otra haciéndolo funcionar. Si lo ha llevado hasta 100%. Eso significa que algo está haciendo bien. Aunque de nuevo una stock de desventaja. Chomp de regreso. Con todo bajo control. 64% en Mane. ¿Ya se oye bien? Muy bien. Muchas gracias, señor Sato. 78% conseguido ya, muy buen extra crédito y... Ok, buen DI de parte de Chomp. Buscando el edge guard de parte de Mane, pero no lo consigue porque, por supuesto, Sonic se la pasa en el aire. Y de nuevo ese spin dash de regreso. Oh, le está costando demasiado a Mane conseguir cualquier cosa y Chomp se siente como en casa, muy cómodo, el buen carpintero. Shonen Crew deberá estar orgulloso, orgullosa, no sé cómo llamarles, XYZ. Y recordemos, el ganador de este set irá contra Chaz, que fue enviado a Losers por el buen Aero, que también me envió Losers a mí, pero yo le bajé un juego, entonces estoy muy orgulloso. Y wow, muy buen up smash de parte de Mane, acabe con una vida de Chomp, sin embargo, tendrá que trabajar mucho más para conseguir una... No, ok, ya no hubo remontada. Yo pienso que veremos un cambio de personaje de parte de Mane, veamos qué sucede. Contra mí no quiso cambiar a Ike y le funcionó, pero este matchup es mucho más rápido, Sonic. Es más ofensivo, su buena defensiva es su buena ofensiva. En efecto, cambio de personaje a Diddy Kong, el personaje por el cual conocemos al buen Mane junto con Cloud y Mario, pero Mario ya tiene mucho tiempo que no destaca. Sí, yo quiero narrar más tochosa. Muy bien, vamos a este segundo juego en Battlefield, un matchup que ya es mucho más común de ver. Por supuesto, recordamos al buen Zero contra Ken en aquellos días donde Zero todavía jugaba Smash 4. Zero, por favor, regresa, queremos a alguien que acabe con todas las bayonetas. Mane y Chomp ya se ven mucho más, no parejos, porque de todas maneras le cuesta a Mane entrar un poco más, pero el juego pasado le pudo haber servido para adaptarse a algunos patrones de movimiento de Chomp. Y de todas formas, Chomp con su gran movilidad con Sonic logra evadir la mayor parte de lo que Mane lanza a su camino. La banana no ha logrado conectar todavía, o al menos no alguna que yo viera. Y, ok, tratando de conseguir un buen read con los barriles, pero nada por el momento. Mane con una desventaja porcentual y Chomp ganando el neutral muchas veces. A Mane le cuesta mucho ganar este neutral, sin embargo los reads que consigue, como ese, damas y caballeros, un gran spike de parte de Mane.
Aquí ya no importa tanto el juego neutral, a Manny le basta con ganar el neutral una vez y consigue un spike que acaba con la primera stock de Chomp. Ahora Chomp tendrá que jugar mucho más a la defensiva, sin embargo, Manny está en un porcentaje muy alto, así que esa primera vida peligra y los barriles le explotan a Manny, pierde esa primera vida y estamos parejos en porcentaje. Manny tendrá que enfocarse mucho más en ganar el neutral, sin embargo, Chomp parece que tiene todo bajo control. Esos spikes no creo que se vuelvan a dar, sin embargo, Chomp podría encontrarse en esta situación de nuevo y Manny es experto en encontrarlas. Un buen bait de su parte y se acabó esto. Pero antes tendrá que hacerle mucho más daño a Chomp, porque la stock pasada se la quitó cuando estaba aproximadamente en 40%, lo suficiente para un buen knockback en ese spike. ¿Lo buscará? ¡No! Pero tampoco logra interceptarlo con la banana y Chomp regresa sano y salvo, pero estamos parejos de porcentaje, muy diferente a lo que veíamos al inicio del juego, donde Chomp estaba dominando por completo con más de 60% de ventaja. Este spin dash dándole a Chomp todos los openings que necesita y Manny trabajando mucho por ello. Busca algo con el back air, no consigue mucho. Y esa banana desapareciendo muy rápido, la precisión de parte de los proyectiles no ha sido la más óptima de parte de Manny y ese backer acaba con su segunda vida. Esto está 2-0. Y como vimos también hace rato, el carpintero le ganó al plomero porque Chomp venció a Selen. Sobrevive. Otro cambio de personaje, a Shulk. Y Manny regresando a Ike, recupera la confianza en el espadachín fuerte que ganó algunos kilos de brawl para acá, pero esos kilos fueron de masa muscular, porque wow, he butt, como ven su holo. Muy bien, Ike de nuevo, y ese neutral lo está ganando Chomp de nuevo, pero Manny debe de tener algo entre manos, se lo lleva a Town and City, donde sabemos que tiene un techo mucho más bajo, por lo que buscará esos up smashes, quiero pensar, y esos raids que le ayuden a acabar con las vidas de Chomp muy rápido. La ventaja de Ike es que sí conecta los golpes, hace mucho daño, ya vimos, 14% de un simple fair. Eso no se consigue con muchos otros personajes, pero wow, ese techo bajo le ayuda a Chomp también y acaba con la primera vida de Manny apenas 30 segundos dentro del match. Y Manny tendrá que escalar una montaña mucho más alta ahora si quiere lograr algo. Y Chomp ganando el neutral nuevamente. Manny consiguiendo esos fairs, sin embargo, wow, mucho porcentaje en Chomp. Y un forward smash o un up smash puede ser devastador en estos porcentajes. Esa es la gran ventaja de Ike, si se le puede llamar así, que con un buen smash puede acabar contigo y muy rápido. Y recordemos que Ike también tiene un spike, entonces si Manny, el buscador de spikes, consigue alguna, bueno, esto puede cambiar muy rápido. Power throw de parte de Chomp para el Edge Guard y Backer. Se acabó esto, señores. 1 minuto y 10 segundos fueron suficientes para que Chomp acabara con este set. Y Chomp avanza a Losers Finals, donde lo espera Chaz.